Muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Enzo Cali, soy un filmmaker de Argentina y si son nuevos en el canal y les gustó lo que vieron anteriormente, los invito a que se suscriban, a que le den like a este video que siempre ayuda un montón y estoy subiendo material como este todas las semanas. Hoy te voy a enseñar a hacer un comercial casero como el que viste anteriormente y cómo fueron los pasos desde la etapa de ideación hasta la etapa de rodaje. No vamos a entrar en la etapa de producción, que lo voy a dejar para un video aparte porque se va a hacer muy extenso y hay bastante para explicar en el medio. Como les dije, vamos a estar abordando tres etapas en concreto, que son la etapa de ideación, de preproducción y de rodaje. Así que vamos a dejar hablar y vamos a pasar directamente a la primera etapa, que es la etapa de ideación. Como en todo proyecto, lo primero que tenemos que tener es una idea. Si no tenemos esta idea, no vamos a poder realizar todo lo que viene después y no vamos a poder concretar nada. Así que es clave el proceso de ideación y le voy a mostrar cómo yo lo fui haciendo y cuáles fueron las etapas que hice. Cuando decidí hacer esta publicidad, lo único que tenía fijo en mente era la estética y es que quería hacer una estética de Halloween. Quería hacer algo relacionado a Halloween y obviamente a eso también me daba una fecha porque Halloween es el 31 de octubre, así que ya tenía esas dos cuestiones. Lo siguiente fue elegir un producto, en este caso elegí los chicles, que si bien no es un producto que está muy relacionado a lo que es Halloween, me pareció interesante porque es algo quizás un poco desafiante, porque no es tan fácil hacer un comercial de chicles porque es un elemento chiquito y bueno, me desafié un poco para ver qué podía hacer y qué podía lograr también. Una vez que tenemos decidido el producto al cual vamos a hacer el comercial y también la temática, vamos a pasar a la etapa de relevamiento. Para este caso yo utilicé un mood board, es decir, hice un mood board que es básicamente un tablero donde vamos volcando imágenes de referencia visual y ahí van a poder colocar lo que ustedes quieran. Podemos relevar tanto paletas de colores, iluminación, encuadres, lo que ustedes quieran y en este caso también pueden volcar fotografías, frames de películas o hasta incluso frames de videoclips. Yo utilicé mucho también relevamientos de Thriller de Michael Jackson para que tenía esa idea y esa estética en la mente. Pero ustedes pueden buscar y adaptarlo dependiendo de lo que quieran hacer y a su proyecto. Una vez teniendo el mood board a mano, que lo vamos a tener siempre con nosotros para tenerlo de referencia y volver a él cada vez que necesitemos tener alguna referencia visual, vamos a pasar a la etapa de storyboard. Esta es una etapa que no suelo hacer en todos los proyectos. Hay gente que lo utiliza siempre, hay gente que no lo utiliza, yo lo utilizo a veces. Y es básicamente dibujar en un papel cuadro a cuadro lo que tenemos en mente para después filmarlo y eso nos va a permitir tener una visualización mucho más en concreto de lo que vamos a contar y si tiene sentido la narrativa y si está más o menos acorde a lo que tenemos en mente. También nos va a permitir ver si tenemos continuidad en lo que vamos a filmar después. Claramente yo no soy el mejor dibujante del mundo, no hace falta que lo sean, es simplemente referencia y obviamente gente que se dedica a hacer storyboards que la rompe, no es mi caso, pero algo clave, siempre que tengan un storyboard, traten de, cuando vayan a filmar, adaptarse a lo que está ahí. Obviamente puede haber variaciones, en este caso hay una toma que es la primera, cuando se levanta el chicle de la tierra. En un principio yo tenía pensado sacar como la mano de la tierra y mostrar como la caja, pero después en set varió porque era más compleja esa toma y no quedaba bien, entonces directamente fui a por otra cosa que no estaba en el storyboard, pero en este caso se resolvió mejor o de una mejor manera. Así que puede mutar, pero cuando ya lo tengamos pensado de antemano y ya fijo, directamente ya vamos, seteamos, armamos en base a lo que ya tenemos. Una vez que ya tenemos ese storyboard, la siguiente etapa es bajar eso a una tabla o a un guión más técnico. Es decir, para eso utilicé tablas que hice como una plantilla en Notion, que ya voy a hacer un video aparte de esa aplicación porque me parece magnífica, pero lo pueden hacer en cualquier plataforma, puede ser un Excel, puede ser un Doc con tablas donde les quede cómodo. Y básicamente lo que fui haciendo fue poniendo la toma que necesitaba, la locación, en este caso el set en que iba a ser filmada cada toma, la resolución, si era 4K y a cuántos FPS iba a grabar, y también cómo se iba a filmar, si iba a ser en cámara en mano, si iba a ser en trípode o con gimbal, etc. Eso es lo que nos va a permitir, además de organizarnos en rodaje, de ver cuáles tomas nos quedan y cuáles ya hicimos, nos permite no tener que pensar en rodaje, es una cosa menos, ya tenemos bajado la toma que necesitamos y cómo la vamos a setear la cámara o cómo se va a filmar, incluso pueden hacer una tabla de qué lente quieren usar o lo que quieran, pueden poner ahí y es clave, es por lo menos para mí mucho más fácil después en rodaje directamente ver lo que tenemos ahí y ejecutarlo. Obviamente en este rodaje estaba yo solo en mi casa, pero hay rodajes de más personas donde tenemos quizás un asistente o nosotros mismos somos asistentes, vamos viendo ahí y ya directamente le decimos, ahora tenemos que hacer esta toma con tal lente en tal ubicación y qué sé yo, y bueno, nos permite tener como una guía. Puede ser eso, puede ser una lista, lo que ustedes se sientan cómodos, pero bajarlo siempre nos va a permitir ser mucho más organizados.
Claramente este fue uno de los comerciales caseros que más preproducción me llevó. Si no vieron los anteriores que hice, se los dejo abajo en la descripción como para que los vean. Pero la idea que tuve en base a lo que fui relevando y lo que tenía en mente era armar un mini set en casa con elementos caseros y ponerme un poco en modo Art Attack o de manualidades, que la verdad que soy bastante un desastre en eso, pero también ponerme un desafío más y ver qué podía salir con eso. Básicamente la idea de armar este set tenía dos objetivos principales. El primero era simular lo mejor posible un cementerio, obviamente dentro de las posibilidades que tenía, ¿no? Y la segunda era generar profundidad en el set porque era un set bastante chico. ¿Cómo logré esto? ¿O cómo intenté hacer esto de generar profundidad en la imagen? Poniendo distintas capas y elementos superpuestos. Van a encontrarse con que tenía un fondo, tenía árboles, tenía distintas tumbas, tenía tierra, tenía un montón de capas que iban haciendo que la imagen tenga como justamente un montón de capas y genere esa profundidad de la imagen y le dé una complejidad mucho mayor y también profundidad. No vas a hacer cuenta que la cámara está realmente en un set quizá más grande. Entonces siempre recomiendo jugar con capas que va a generar mucha más profundidad. Para lo que es el set que vieron, utilicé elementos como dos foamboard, que son estos cartones negros de fondo que los colgué en los pies de platillos de batería que siempre utilizo y se la rebancan. Utilicé una mesa, un cartón para poner debajo, utilicé tierra, utilicé polifán, telgopor, acrílicos, varillas de madera y bueno, alguna que otra herramienta más que ahora no me acuerdo. Pero básicamente fue armar como un set casero y manual y vamos a ir viendo cómo es que hice cada cosa. Para lo que son las lápidas o las tumbas, que fue lo que más trabajo me llevó, básicamente lo primero que hice fue buscar en internet una imagen de referencia como para tener una guía y decir, bueno, voy a hacer esto. Y después buscar en YouTube un montón, hay un montón de videos que te enseñan cómo hacer como lápidas, tumbas en miniatura, hay miles. Le voy a dejar algunos abajo en la descripción como para que también si quieren verlos vayan. Y lo van a saber obviamente explicar mejor de lo que lo hice yo, pero lo que hice fue, teniendo la imagen de referencia, marcando con un fibrón en este polifán que ya tenía en casa. Obviamente siempre recomiendo polifán y no telgopor, porque el telgopor para cortar es medio que se descascara todo, no está muy bueno. Así que polifán en lo posible. Lo recorté con una trincheta y después de eso le hice algunas grietas para que den esta especie de como piedra medio rota y los lijé por los costados. Después, como la textura del polifán es medio plana, lo que hice para simular un poco la piedra fue ponerle pegamento, esta cola vinílica blanca con azúcar, que en realidad lo óptimo es hacerlo con arena, pero no tenía, así que utilicé azúcar. Y pasándole un pincel, lo que fui haciendo es generar como esta textura medio granulada que simulaba una especie de piedra. Una vez que se secó eso, pasé a pintarlas. Para eso utilicé pinturas acrílicas. Al principio tenía una base de todo con gris y después en lo concreto a las partes como de grietas y eso lo oscurecí un poco con pinturas más negras, marrones y verdes para darle también un juego y que no quede tan plano. Y quedó creo que bastante bien para alguien que no hace nada. Creo que, no sé, díganme abajo en comentarios cómo lo vieron. Después para el fondo vieron que utilicé algunos como mini arbolitos. En principio iba a dejarlo totalmente oscuro, pero en cámara quedaba como que no había nada. Y encontré en algunos canteros de la cuadra como estos mini pinitos, que la verdad que me venían re bien para la estética que quería utilizar. Así que fui cortándolos y clavándolos como en este telgopor. También lo pinté de negro para que no sea blanco. Y fui poniéndolos como uno al lado de otro para generar como este fondo de como de un bosque, ponele, supongamos. Y creo que también cumplió la función que era generar más capas y más profundidad a la imagen. Y para finalizar, la última como manualidad que hice fue hacer estas mini cercas con unas varillas que tenía, que al principio no las iba a pintar, pero bueno, las terminé pintando. ¡Pinta mi cerca! ¡Obligamente, vuélveme mi bizcocho! Y que quedaron de esta manera y creo que le da y le suma un poquito más a lo mismo que decía hoy, de generar más capas en la imagen y darle un toque también como de cerca y que es como algo que está ahí en un cementerio, bueno, se entiende. Una vez teniendo todos estos materiales, que me llevó 2 días hacer, seguramente alguien que sepa lo haga en mucho menos, agarré una bolsa de tierra y la esparcí por esta caja de cartón para que no quede sobre la mesa y empecé a poner estas capas, como les decía hoy, de las tumbas, la cerca, los árboles y demás para generar profundidad. Algo clave, siempre seten la cámara en donde va a ir, en este caso en el medio era mi plano principal, y empiecen a ver todo cómo se ve en el frame desde la cámara, que no es lo mismo que verlo desde arriba, así que vayan seteando y moviendo todo desde ahí.
Ahora sí, ya pasamos a la parte de rodaje, teniendo todo listo. Básicamente lo voy a dividir en los dos sets que utilicé. Uno es el cementerio y otro es el otro set donde hice la caja girando y el chique girando como con este fondo negro, que es un set un poco más fácil de armar. Para lo que fue el set del cementerio, una vez que ya lo tenía todo listo, lo que utilicé para iluminarlo fueron dos luces Nebula 1, que son estas luces RGB que se utilizan mucho en fiestas. No las recomiendo mucho para filmar, ya que como que fliquean un poco, o sea, hace como vibrar la imagen, tanto si filman en 120 como en 24 o 25 frames. No logré que no haga ese efecto, ya que no son luces para filmar, pero bueno, me daba la posibilidad de cambiar al color que quiera y era, bueno, lo que tenía a mano también. Entonces tenía la posibilidad de por lo menos cambiarla al color que yo quiera. Utilicé una en el lado derecho que lo tenía como contra y luz lateral que simulaba la luz de la luna, con un tono bastante más celeste o azul. Y por el otro lado tenía esta luz naranja o color ámbar que estaba básicamente apuntando a lo que es la calabaza y que le daba ese tono más naranjoso, justamente porque la calabaza que conseguí en realidad era bastante verde, no era color naranja. Entonces esto me ayudaba a que se tiñe un poco ese color y a su vez también generaba un contraste entre el azul y el naranja y le daba un tono bastante bueno. Y por último, como luz de relleno, utilicé mi panel LED que utilizo siempre. Como ya no tenía dónde colgarlo, no tenía más trípodes ni nada, lo dejé como en el piso rebotando la pared y me daba un puntito más de luz para ajustar aquello que quedaba un poco subexpuesto. Obviamente lo mejor hubiera sido colgarlo, porque a veces yo estando de frente hacia algunas sombras, pero bueno, creo que la imagen en concreto quedó bastante bien. Y ahora les voy a mostrar el set prendiendo de alguna de las luces para que vean cómo quedó la imagen final. Hablemos un poco del humo o de cómo generar esta niebla. Obviamente esto se genera con hielo seco, el cual no conseguí por ningún lado de la ciudad, pero conseguí este nebulizador, que es una máquina como de los 90 que tenía mi viejo guardado, y es básicamente como un vaporizador, es decir, le pones agua y genera vapor, que no es lo mismo que el hielo seco, pero que nos zafó bastante y generó una niebla bastante concisa para ese set muy pequeño, obviamente no para cosas más grandes. Lo ocultamos como con unas piedras ahí y generaba como este efecto de humo que le dio una textura, creo que genial. Y después, cuando empecé a filmar, notaba que el fondo quedaba a veces medio estático, o sea, como que los árboles estaban bien, estaba mejor que no tener nada, pero quedaban medio como ahí como rígidos. Entonces agarré un secador de pelo que tenía mi vieja y empecé a tirarles viento como para que se empiecen a mover. Como que los árboles se estaban moviendo por el viento de fondo, lo cual costó a veces porque obviamente el humo que estaba generando a veces se levantaba, entonces era encontrar el punto justo para lograr movimiento de fondo, generar como un poco de movimiento ahí y que no se levante el humo, pero también le dio ese pequeño toque. Son esos detalles que vamos a ir sumando y haciendo que la cosa se complejice cada vez más y vaya tomando cada vez más protagonismo todo. Para hacer las tomas en este set fueron bastante sencillas, la verdad lo más complejo fue el set en sí, pero grabé casi todo en 4K, la mayoría de las tomas en cámara en mano, mostrando detalles de las tumbas, del cementerio, porque ya que había hecho tanto trabajo, por lo menos mostrémoslo, así que fui como en cámara en mano metiéndome y haciendo detalles. Y después la toma principal es cuando se levanta la caja, que até una tanza transparente con cinta a la caja de los chicles y desde arriba la levanté. Después, en postproducción, lo que hice fue eliminar la tanza, ya hablaremos de eso en otro video. Hablemos ahora del segundo set, que como les dije es muchísimo más sencillo que el primero que vimos, pero que las tomas que tenía que hacer en ese set eran muchísimo más complejas, al menos más complejas para mí. Porque otra de las ideas que tenía cuando empecé a hacer esto, además de que sea de Halloween, cuando decidí el producto, es que la caja se abra en el aire girando, que salga como el chicle envuelto, que se desenvuelva en el aire y quede el chicle flotando. O sea, la idea en mi cabeza estaba genial, pero no sabía cómo llevarla a cabo. Se me ocurrió pensar en hacer un stop motion, incluso poniendo como palitos por debajo de la caja para sacar los chicles, pero no sabía bien cómo llevarla a cabo, hasta que dije, bueno, voy a filmar todo por separado, cada elemento como rotando y girando por separado, y ver si en post puedo unirlo todo. En concreto, para este set utilicé como fondo el mismo foamboard que utilicé para el otro set, que nos da este fondo negro. Como luz principal necesitaba una luz bastante cenital,
Así que utilicé mi panel LED, pero como no tengo nada que esté como 90 grados así, utilicé esta escalera que se forma como un arco y lo puse arriba y me permitía tener una luz bien cenital, o sea, bien desde arriba. Y utilicé también una luz de contra, que son las RGB, utilicé una de contra del lado izquierdo y una luz de frente también desde el mismo lado. Cosa de que el producto siempre esté iluminado y obviamente los colores iban variando dependiendo del color del paquete. A veces utilizaba color azul, a veces utilizaba celeste o a veces color verde. Para las tomas del final, que son los paquetes como flotando en el aire, utilicé simplemente una tanza y hacerlo girar y después me quedé simplemente con una de las últimas tomas en donde quedaba como medio haciendo loop de esa manera. Pero lo más complejo fue la toma intermedia, donde como les conté quería hacer girar el producto. Probé hacerlo con tanza pero no me funcionaba hasta que se me ocurrió hacerlo con el gimbal. O sea, me di cuenta que tenía un gimbal que me permitía girar 180 grados algo de manera constante. Entonces armé como este artefacto muy rudimentario, en donde le puse como un palito de brochet atado al gimbal y clavado en la punta, digamos, el paquete, en este caso la caja de Beldent. Y cuando lo vi en cámara, así simple, sin luces, sin nada, dije, esto puede llegar a funcionar. Utilicé 4 tomas diferentes para hacer esto. En principio, una es solo el paquete girando, cerrado, sin nada. Y después la toma de la caja abriéndose, que para esto le até una tanza a la caja y tirando desde ahí para arriba, la caja se abría, en este caso, haciendo como este movimiento. Si hubiera tenido más tiempo y lo hubiera podido perfeccionar un poco más, me gustaría haber agarrado como con un palo o con una tanza desde arriba y desde abajo, cosa que el movimiento sea más suave y no que sea como y que se quede así, como ven, que como que rebota. No quedé muy conforme con esa toma, pero fue la que mejor me salió. Una vez que tenía esa, que era un poco la toma más difícil, pasé a filmar el chicle con el envoltorio, que también para esto utilicé la misma técnica. Clavé el chicle en la punta del palo de brochet y lo hice girar también varias veces hasta que logré la toma que tenía. Para todo esto el set no varió, las luces quedaron de la misma manera. Hice una toma intermedia en como que saqué el chicle y lo abrí un poquito y sigue girando, y después la toma del mismo chicle pero sin el envoltorio, y que después cuando juntamos todas las tomas en postproducción mágicamente quedó esto. Y por último, en este set hice algunas tomas de la calabaza girando, que tenía pensado la calabaza entre flotando en alguna parte, no sabía bien qué, eso sí lo decidí en postproducción. Así que también clavé un tornillo en la calabaza y con una tanza la hice girar. En este caso sí, iluminé con las dos luces naranjas, una de cada lado, para de nuevo tener la calabaza porque era más verde que naranja. Y después lo mismo, haciendo máscaras y sacando la tanza de la imagen, quedó algo como lo que están viendo ahora. Clave, siempre lo digo, después de filmar cada uno de los objetos que están girando, hagan una toma del fondo solo, porque lo van a utilizar ese fondo para cuando recorten todo y quede como flotando. Así que siempre hagan una toma de seguridad del fondo que están usando. En este caso yo hice una toma sola del fondo negro. Y bueno, ese fue básicamente todo el proceso que me llevó entre 8 a 9 días a hacer. Me hubiera gustado tener más tiempo para lo que es la postproducción, pero bueno, hay veces que como en la vida real está bueno porque tenemos fechas límite, así que hay que cumplirlas. Y sé que se hizo medio extenso este video, pero bueno, creo que había un montón de cosas que quería explicar y mostrarles del proceso que hice. Quizás algunas se me olvidaron, pero cualquier duda la pueden dejar o preguntar abajo en los comentarios y seguramente se la respondo. Así que bueno, espero que hayan aprendido algo. Este fue un paso a paso del proceso que utilicé para hacer el comercial que vieron. Si llegaron hasta acá y les gustó, les invito a suscribirse al canal, darle me gusta y compartir este video, que siempre ayuda muchísimo. Y bueno, nada, nos estaremos viendo en próximos videos.